Hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a este gran video de novedades donde vamos a estar viendo todo lo más relevante que ha salido en estas últimas semanas para nuestra consola PlayStation Vita, así que comenzamos. Y bueno, mis hermanos, en primer lugar tenemos una aplicación que de hecho nos la compartió el bueno de Joe Williams en nuestro grupo de PlayStation Vita Gamers Latinoamérica. Por si no te has unido, te dejo un enlace en un comentario fijado. Y bueno, es una nueva aplicación llamada PlayStation Vident que nos va a permitir ver mucha información que seguramente, bueno, en algún momento podríamos llegar a ocupar. ¿Qué información nos va a permitir? Bueno, el username que normalmente tenemos vinculado a la consola, en este caso, en mi caso, sería como SRNO Gameplays o demás, el account ID o la identificación de nuestra cuenta, el correo de login con el cual ingresamos a nuestra cuenta, la contraseña, el año de nacimiento, el estado, el lenguaje y demás cositas. También en cosas de firmware también nos permite ver en qué versión estamos actualmente, en la versión anterior en la que estábamos, para recordar de dónde veníamos. También cuando la persona original que la compró la abrió desde su cajita, en qué versión venía, pues ahí está la 1.81, y el minimum firmware o la versión mínima a la cual puede estar la consola, que también es la 1.81. y bueno, tenemos demás cositas como datos ya un poco más complicados de entender, BSH repository y demás cosillas, ¿no? Que sí, efectivamente tú puedes ver todo eso. Y bueno, más cosas, códigos y cositas que seguramente ya nomás los programadores van a entender. Pero sí, efectivamente, PlayStation Vident es una aplicación muy buena que nos está compartiendo por aquí el Joe Williams. Por si la quieren descargar, les voy a dejar este mismo enlace abajo en un comentario fijado, y ahí tienen algunos de los controles que se utilizan para navegar entre esta aplicación, ¿ok? También tenemos una nota que dice: con la información que muestra esta aplicación, se evidencia una información muy importante, y es que PlayStation Vita de origen por parte de Sony, su procesador está downclock, 100 MHz es menos de la potencia que debería de tener la consola. Por eso, el overclock no afecta la vida efectiva de la PlayStation Vita. Y ahí lo volvemos a confirmar, pero bueno, este es un tema que ya saben que por muchos videos que yo haga, bueno, la gente sigue pensando que hacer overclock va a dañar tu consola. Así que pues bueno, esta es una de las primeras noticias, buenísima por cierto. Y bueno, luego tenemos una nueva noticia que ya nos pone en la actualidad, y es que normalmente no salimos de nuestra burbuja en el sentido de nuestra comunidad, de las personas que nos rodean en cuanto a PlayStation Vita. Pero ¿qué creen? IGN ayer a las 7:16 de la tarde publica lo siguiente. Pone así una imagen toda bonita y dice: "The time is right for the new Sony handheld". En pocas palabras y en español dice: el tiempo es ahora para una nueva portátil de Sony, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo que nos dice en la descripción. Lo traducimos y dice: Sony hizo algunas cosas muy geniales de mano, o sea, portátiles, antes de que aparentemente se alejaran para siempre. Como ya saben, desde hace muchos años Sony ya no le interesa lo portátil, pero ahora los juegos portátiles son realmente grandes de nuevo. Brian Altano de IGN le encantaría que Sony diera otra oportunidad. Lee más en el sitio. Yo intenté buscar el sitio, pero bueno, al parecer IGN tiene un sistema de comunicación un tanto extraño. Y pues no, no. ¿Quién es? No, yo pensé que era. Este es un creador de contenido. Pero tiene una forma de distribuir el contenido algo extraño. Y en pocas palabras, por más que busqué, por más que entré a IGN, no encontré este artículo. Simplemente nos dejaron por ahí ver que hay algunas personas por ejemplo, Brian Altano, que es de IGN, que todavía están interesadas de que Sony tenga una portátil. Ahora, quiero preguntarles a ustedes. ¿Ustedes, si Sony en algún momento llega a sacar una portátil, la comprarían? No sé, díganmelo abajo en los comentarios. Personalmente yo espero con muchísimas ansias que esto llegue a pasar, pero bueno, ya saben que eso es complicado de que a día de hoy se cumpla. Pero bueno, estamos expectantes, y páginas tan grandes como IGN tienen esa incertidumbre también. Así que pues bueno, pequeño dato, una página tan grande como IGN sigue hablando de las consolas portátiles de Sony. Vámonos con la siguiente nota, la siguiente noticia, y es que bueno, aquí tengo algunas cosillas que me gustaría mostrarles. Y es que efectivamente el bueno de Tristán, el grande de Tristán, nos vuelve a sorprender diciéndonos que ya está trabajando con el modo historia.
historia del Budokai Tenkaichi 4, la versión de PSP y PlayStation Vita, y es que está implementando ya varias cositas en las cuales, bueno, está modificando muchas cosas de la historia para traernos, como se pueden dar cuenta, bueno, una historia ya más elaborada que tiene que ver también con el ámbito de Dragon Ball Super. Y bueno, esto sigue en fase de desarrollo, como se pueden dar cuenta, Goku Azul y lo que viene a ser Freezer Dorado y demás cosillas que está empezando a implementar. Incluso aquí tenemos Goku Black. No, es una locura lo que está haciendo este brother. Y pues sí, ya está implementando todo eso en el modo historia. De momento, esto es un pequeño teaser que me envió hace unos días. Y bueno, se los muestro por aquí para que vean que efectivamente este videojuego se sigue trabajando, se sigue viendo muy pero que muy bien. Y yo estoy muy expectante de lo que podemos ver dentro de unos cuantos días, semanas, meses, no lo sé. Ya Tristán decidirá cuándo es que saca esto a la luz. Efectivamente, ¿qué tal les parece esto? Déjenmelo en los comentarios. Entre otras noticias, también les hice un video sobre el famosísimo GPU Crash, que yo sé que a más de alguno le ha pasado. Si no lo ha visto, váyase a mi canal y chéquenselo, porque realmente les anexo todas las cosas que pueden estar llegando a causar este error, que yo sé que a todos los que están viendo este video, si tienen una PlayStation Vita, les ha pasado más de alguna vez, ¿ok? Así que les recomiendo que vayan a ver este video, pequeño paréntesis, para hacerles esta pequeña invitación. Y por cierto, volvemos a la noticia anterior, porque bueno, estando buscando aquí en nuestro gran grupo, que siempre es donde están todas las novedades, les recomiendo demasiado que vayan al grupo. Bueno, tenemos incluso videos del bueno de Tristán mostrando todo lo nuevo y nos dice: nuevos avances sobre mapa, bandita, pero pronto habrá más vistazos del modo historia. Como ven, en el torneo de las artes marciales volvió y ahora sí funciona estable y sin bajones. Obvio, tuvo que haber downgrade, ¿ok? Así que bueno, efectivamente ya le metió sus modificacioncillas. Voy a bajar un poquito que está algo fuerte. Y sí, efectivamente ya le está dando con todo el bueno de Tristán otra vez a este videojuego. Entonces, pues sí, efectivamente ahí lo están viendo un poco grabado lateralmente, como es cuestión, como es tradición de Tristán darnos los videos al revés, pero ahí lo tienen, ¿ok? Así que bueno, pequeño paréntesis otra vez para mostrarles y a completarles la noticia anterior. Por cierto, dato que les tengo que dar en mi ausencia, bueno, al parecer esta aplicación, que ya saben cuál es todos, que ya saben todos cuáles es, más bien, la de Custom Team Manager, bueno, al parecer no cumplía con los requisitos monetarios, no había casi sponsorships que fueran a apoyar la aplicación, cerró y bueno, después de un tiempo las personas volvieron a apoyar esta aplicación y volvió a reabrir esto en el tiempo de mi ausencia, desgraciadamente, pero bueno, se los comunico que ya está de vuelta con nosotros. Y bueno, si todavía te da un error, dale unos cuantos días para que actualicen sus servidores y vuelva a estar a tope, ok. Así que bueno, se va Custom Team Manager, pero vuelve unos días después. Así que ahí lo tienen, una noticia que bueno, es favorable para todos los de la comunidad. Y bueno, gente, aquí terminamos con las noticias del día de hoy o de esta semana. Como ya vieron, son noticias la verdad muy flojitas, pero últimamente no han salido cosas muy buenas. Ya saben que normalmente así estamos: un noticiero muy bueno, otro muy flojito y así sucesivamente. Pero a fin de cuentas son noticias que a todos nos interesan y que, quieran o no, van a ser cambios significativos en nuestra consola. Así que sin más ni más, gracias a todos por haber visto un video más aquí en mi canal. Espero que te haya gustado este nuevo video de novedades y nos estamos viendo en una próxima ocasión como chingos no. Nos vemos, un besote, un abrazo. Bye.